Ramón Dodden Rey ha dona una lectura, ya sabrá que pasa, en la frutería, van a edificio Ecorí, en Scalpstraat, para Fundación Rancho. ¿Qué tópico aquí está votando, señor Ramón Dodden Rey? Con el título de la charla está Papiamento e Identidad Arubiana. En la charla, me está dando una idea de cómo la población arubiana va formando en curso de historia, tanto con Papiamento a parte de identidad de población arubiana. Anto, me está dando un diferente ejemplo de cómo la población estaba en cada otro en diferentes momentos históricos, 1804, 1806, 1816, 2010, por ejemplo, también con la población estaba en cada otro, también por lo que está idioma. Anto, con el curso de historia, mientras que por mí, obvisa, el Papiamento estaba el idioma de nuestra población, idioma con Turgene, con Bini, también está así su idioma. Ahora que nos llega a un momento diferente, también con Hopi de nos nota síntese, Hopi de nos nota mira, también la importancia de nuestro idioma como parte de nuestra identidad, mientras que el idioma está base de cultura, está es una carga por cultura y esta carga por identidad, de, no solamente de un pueblo, pero también de una persona, de un individuo, que es tanto individual como colectivo. Entonces, un otro curso interesante para adelante está con el curso de historia, en un dado momento, a comenzar con el lagamento, un banda de papiamento como lengua de instrucción en la escuela, con te ahora aquí. Nos está luchando con ese y con la fia de ese nos tienden a comenzar a negligir la importancia que el papiamento tiene para nosotros como pueblo. ¿Cómo es la interacción de la público? El público, más que bueno, tiene una buena discusión. En otra banda, me está ganando que el tiempo que tiene siempre está limitado, ¿no? Entonces, esa idea es que la discusión no es momento de poner un fin a dizer, pero tiene un aspecto, nos vamos a discutir Hopi ainda, y también nos vamos a discutir también tocante, por ejemplo, todo el trabajo que tiene falta ainda tocante papiamento, papiamento de música, papiamento de teatro, papiamento de comercio, de nuestra economía, qué está su rol, qué importante está, todo eso también es cosa que se va a estudiar, seguro, seguro. Mira la importancia que un lengua tiene en la sociedad y la importancia que un lengua tiene también como elemento más importante de identidad de un pueblo. ¿Interés de trabajo en base? Hopi, hopi. Trabajo en base, trabajador en base. Jerry Franca. Ahora, ya sabrá, estaba en una presentación de Ramón Toto André. ¿Qué es la impresión de señor Franca de esa? No, esta, a mí me parece que está algo interesante para conocer el idioma. Pero a mí siempre está quiere que el idioma sea un medio para fortificar la armonía de una población. Y esa aquí está triste con él, que una vez que tiene un idioma, que está dominado de un país, ¿sí? Es un más dominante, ¿sí? Es un que está duna, camina con. País está poderoso, si yo, no, camina como está haña. No poderoso en el sentido de armamento, sino poderoso en el sentido de tener una población sano, cívico y una población con buen desarrollo. Lo que me está mirando más es que me está verdaderamente sintiendo con el segundo idioma bini. Y me está mirando también que la cosa aquí no está cosa que está sucediendo de un día para otro. De su manera de usar el idioma está algo vivo. E vou te reparar que a verdade também que em câmbio, aqui vou te mirar back que papiamento de ano passado, a Xenã em passado, está muito parecido com o que nós estamos usando atualmente ainda, com exceção de alguma palavra, mas vou te sentir que a verdade está um. Está na boa, mas nós temos algo nostálgico. Aceita o que vou te sentir. Gwendy Snake, me está um empresário independente. Há uma índia, Ramon, toda a André. Tres una lectura interesante tocante papiamento. Y ¿qué es tu impresión por mes de Amainta? Mi impresión de charla de Amainta está uno que está un charla hopi interesante para comenzar con él. Está un charla también hopi educativo, principalmente para la gran mayoría de nuestro pueblo que usted ainda conoce más a poco de su propio idioma. ¿Qué es lo que capta tu atención más durante Amainta?
en manera con papiamiento su origen, pero también con nos vamos hopi atrás de nuestra historia y vida un papiamiento más o menos a comenzar como debes a desarrollar su mes cuanto gene tata papié comparar con ave visa no cambia la cantidad de gente que está papi papiamento antes y ahora. Entonces, en ambos también el papiamento siempre queda tabata un idioma importante y la queda te abre un idioma importante, el vehículo de nos ya nos identidad. Yolanda Richardson, anto mita traja na Universidad de Aruba, na e facultad más joven, que la facultad de arte y ciencia. Awe de Sabra, Fundación Orange tiene un bonita lectura con el señor Ramón Todd Andaré. ¿Qué que tuvo tu impresión? Bom, mi impresión estaba que estaba una buena lectura, lamentablemente mi nota estaba por ti. Ora que era la dune lectura na junio, ora que tenía conferencia en Aruba. Mi es importante que nos está haciendo investigación nos mes. Esta trae una otra perspectiva de documentación. Y también que tiene oportunidad para compartir información aquí sobre la existencia de papiamento, influencia de idioma indígenas para papiamento. Y que está haciendo una conexión de literatura existente y papiamento y influencia en cutín de idioma. ¿Qué capta su atención en la interacción con el botín? Lo que capta mi atención está en primer lugar es subordinación de papiamento. En su conclusión, está 36 adelante. Está 36 adelante también que nos forma de ver con papiamento. Nos lo mestre está más consciente de cómo nos está ver con papiamento. También esta tres lo que también a capturar mi taco bota mira co ainda no está un tiki esquizofrénico pa co nos mes un idioma a mi sigur mi sa di mi mes como está esquizofrénico pa co papiamento y también tantísimo trabajo nan co personalmente ta hasi la mi ta apreciar ese imacha lo que captiva mi también ta co pero tengo toda esta gente en sala, como no tengo costumbre de ir ahora voy a charla en la cena. El ambiente está un ambiente, voy a abrir para si pregunta. El interés también ha captivado, también voy a pensar que no tiene interés, pero todo tiene interés. Y también la pregunta no está genuina, voy a mirar que no hay ningún tipo de trabajo para hacer, para la investigación de nuestra historia. Y relacionan parte teórico para que el documento nan kutin y línea nan kuta core para que diferente aspecto nan histórico también un ejemplo está por ejemplo papiamento está word influenciador de idiomas indígenas pero también que bota mira que lo que ella tres dilante está que tiene viaja a o no está más ligero nos quer 13 palavras no novo também de idioma. Que men esse ita parte de costan ku a captiva minha atenção ave. Bom dia, meu nome é Clefort Rosa e me funciona como presidente de Fundação Rancho. Que copa se já sabra ainda? Não como de Sexto Rancho já tem uma apresentação outra vez? Bom, ave nós está tendo a segunda apresentação, nossa segunda charla e debate, de qual ave nós está tendo o senhor Ramón Todd Andaré, que a dona é parte de papiamento e identidade arubiano. E, enquanto tem contexto que a Fundação Rancho quer riba, está enquanto charla, arriba tema, não conosco por, já, enquanto analisar coisas e também mira como nos por, já, relatar, isso aí, junto com o rancho mesmo, o barrio rancho. Qual é o interesse do público todo? E bem aqui interesse da Hopi, nós temos Hopi comentário em que também riba nos meios de comunicação, dos via Facebook isso aí. Abe presenta, gente não presenta tava já em que Hopi, pero nos falta mais. Pero mirando também que tem para outro costa andando, nós temos ok, nós estamos contentes com o dia já vai. Conclusão dia é mais ainda que para o mês.
Bom, a ver, estamos un día trove, exitoso mirando con el tema que nos trae adelante y la dinámica que está teniendo en el debate, el intercambio de información está sublime y nos avisa que ya está estapnan que ya fundación está haciendo de estapnan chiquito, pero seguro que costan concreto. ¿Vos te quieres un camino bacana que dan después de la conclusión que sale como ainda? Bom, seguro que sim. É aquilo que está a demonstrar que nos falta mais roupa e investigação não para fazer. É aquilo que não somente analisar a história que está escrevida, mas também fazer mais investigação para nos portar mais história para nossa geração que está vindo. Tem mais de charla que deve tomar lugar proximamente? A intenção da Fundação Rancho está para ter um charla para a Luna e esse aí está mirando acaba com o porting charla outra Luna trove, mirando que já acaba nos tem um tema, da simplesmente agora aqui para nos pôr a fecha trove para dizer ok, nos terceira charla está na dentro do processo.